del Estado, que se reforme esa ley, que no se use. Esa es una otra. Vamos a llegar a la Secretaría General de Gobierno a pedir la destitución de Ramiro Robledo López, porque no ha hecho nada para sacar estos carros particulares que están trabajando de manera irregular. ¿Ya habían tenido un acercamiento con las autoridades? ¿Qué les han dicho? No hay acercamiento, porque las palabras no. Hay documentos donde se les pide que actúen y están haciendo caso omiso. Esto está llevando a violencias que nosotros hemos tratado de evitar, pero hay veces que es inevitable. Lo que queremos es no violencia, pero que la autoridad actúe en contra de estos carros piratas. ¿Cuántos son los que se convocaron en esta? Somos puros independientes, aquí no hay líderes. Se convocó y los que están llegando es puro compañero independiente. ¿Aproximadamente cuántos eran? Pues me imagino que han de ser unos 50, 60 gentes. Estamos esperando otro grupo de independientes que vienen. ¿Qué es lo que va a realizar el contingente? A pedir la destitución de Ramiro Robledo López. ¿Por qué lo están solicitando? Por el pirataje, no actúa en contra del pirataje. También son los que señalaban sobre las concesiones que no fueron. No, aquí concesiones no estamos solicitando ni pidiendo que quiten. Eso es otro. Aquí lo que estamos pidiendo es únicamente que actúe en contra del pirataje. Pero por ahí algunos montes que ven que 840. Ah, que son bienvenidas las que se dieron, eso sí. Son bienvenidas las 840 condiciones que se dieron mediante el concurso. ¿Y esas sí se dieron de manera regular? Regular, hubo la convocatoria, se concursó y se dio el fallo. Esas son bienvenidas, están legalmente. ¿Van a bloquear la avenida o van a realizar? No vamos a bloquear nada, vamos a caminar de aquí a la Plaza de Armas, al Congreso y a la Secretaría General de Gobierno. ¿Cuál es su nombre, perdón? Luis Alberto Colorado Saavedra. Gracias.